El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: «Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga». Jesús se puso en camino con ellos, no estaba lejos de la casa, cuando el centurión les envió a unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo soy un hombre sometido a autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace». Al oír esto, Jesús se admiró de él y, volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: «Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe». Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy es una lectura clásica que nos pone lo que encontramos tantos domingos, pero también algunos días feriales, en las oraciones de los fieles: la oración por los gobernantes. No por los políticos, sino es por los gobernantes. ¿Y por qué? La idea es muy sencilla. En ese primer siglo, la mayoría de gobernantes, hay gente de todo, gente honrada y gente que no es honrada, pero sobre todo, dependiendo del gobernante, habían persecuciones más duras o menos. ¿Y qué es por lo que se pide? Aparte de que hagan el bien que Dios quiere para los gobernantes, o sea, hacer el bien de cara al público, a la gente, pues que les dejen en paz, que puede que dejen a los cristianos vivir tranquilamente. Y en ese sentido, pues, aquello continúa siendo tan actual en aquel tiempo como en toda la historia hasta hoy. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio que todos hemos leído tantas veces. Es este Jesús que entra en Cafarnaúm y hay este centurión que tiene enfermo a un criado. Un centurión que hace lo que no hacen los demás. Todo el mundo va a Jesús, le pide cosas, quieren tocarlo, quieren, él no, a distancia envía a estos maestros de la ley que le pidan por la curación, no de él, ni de un familiar, de un criado. Pero dice de un criado a quien estima mucho. Y es Jesús el que dirá claramente: «No he visto en nadie tanta fe». Incluso cuando Jesús decide ir, envía otro mensajero: «No hace falta que vengas, si basta que lo digas». Y entonces viene esa frase adaptada a la misa, pero que es la que hacemos siempre antes de comulgar: «Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y será, bueno, y se salvará mi alma». Esa mentalidad hará que Jesús diga que no ha visto en nadie de Israel tanta fe. Y es curioso que esto de la fe fuerte no lo dirá de la gente de Israel, lo dice del centurión y lo dirá de aquella mujer famosa sirofenicia, aquella en Tiro y Sidón, por aquella zona, lo que hoy es Líbano. Esa mujer que no es judía, pero que también creerá y no le importa si aparentemente la insultan o menosprecian. Ella pedirá por su hija y también Jesús dirá: «En Israel no se encuentra esta fe». La fe de Israel a veces parece un poco como la fe de muchos católicos. La fe del tocar, del cómo se tocan las imágenes, cómo se toca todo, pero en el fondo... creen en Cristo como creía este personaje, el centurión,
Y eso que él es desde fuera y él parece como si no conociese, parece a Jesús, pero sabe bien quién es Jesús. Si no, no le diría estas cosas. A nosotros muchas veces nos falta esa fe, que no es la de ir tocando y haciendo, sino la de confiar plenamente en Cristo, la de pedirle las cosas, sí, pero sabiendo que es capaz de hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, y que lo que hace es siempre por nuestro bien. Necesitamos más fe siempre, como pedía Pedro: Señor, creo, pero dame más fe. También nosotros necesitamos la fe, y a veces la fe de estos paganos. De estos paganos, pero que creían más en Cristo que nosotros, el centurión, la sirofenicia. Pues pidamos al Señor esta fe, pidamos que nos ayude. Y hoy lo hacemos con el ejemplo de Cornelio y Cipriano, de estos mártires que dieron la vida por Cristo en momentos muy difíciles para la Iglesia, donde la Iglesia era perseguida desde dentro, con los cismas, con las herejías, y desde fuera, por parte del emperador, que hizo matar a los dos, al Papa, al obispo de Roma y al obispo de Cartago. Son tantos los que murieron en aquellas persecuciones que nos han de dar ánimos a nosotros. Hemos de ser capaces de dar la sangre. Gracias a Dios es de esperar que no tengamos que dar la sangre físicamente, pero sí poner nuestra vida a disposición del Señor para que Él haga con nosotros lo que crea oportuno.